Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para el canal y hoy vamos a hablar sobre todos versus todos. Como ya saben, yo, Preford, he jugado por muchos años a Warrobot y tengo toda la experiencia ahí y la estoy trasladando a Mecha Arena, ¿vale? Mecha Arena es un juego comparado con Warrobot, pues facilísimo. Facilísimo. Bien. Todos versus todos lo vi también en Warrobot hace mucho tiempo. También como Bianco Rouge, Baliza, 5 vs 5, ¿qué otro juego más? El Rey de la Colina. Y la verdad que trayendo todos versus todos a Mecha Arena me da miedo. Por lo siguiente. Y ahora me van a entender. Primero que nada, tendría que quitar los bots, ¿vale? Y si quitan los bots, las armas y los robots necesitan un buen equilibrio para que no te maten con un solo disparo y que sea un poquito más difícil matar a cualquier robot, ¿vale? Primero es eso. Segundo, si ponen a los NPC, a los bots, si no sé si muchos de ustedes me siguen hace mucho tiempo, pero siempre hablo del algoritmo de los bots, los NPC, ¿vale? Y voy a dejar de decir bot. Y voy a empezar a decir NPC para los que están recién llegando, ¿vale? Al canal y me van conociendo. Los NPC son jugadores no tripulados, ¿vale? No son jugadores reales. Bueno, los NPC tienen un algoritmo que dice que hay que prefieren disparar al jugador real, tener una preferencia al disparar a un jugador real, no importa la distancia, y no dispara al jugador NPC. Enemigo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? NPC azul prefiere disparar al jugador real que está a 70 metros y no al NPC rojo enemigo que está a 20 metros. Entonces, como que, ok, no está bueno por equilibrio y no está bueno dejar los jugadores reales que estén en el servidor. Pongamos en los NPC, pero los NPC no tienen la inteligencia. Y todo va con algoritmo. Si ustedes se fijan, si ustedes están apartados del mapa, van a ver que en el minimapa, arriba, a la izquierda, van a ser como un patrón, un pequeño patrón que parece que es al azar, pero no lo es. ¿Vale? Bien. Eso primero. Y la verdad que tengo miedo. No sé qué va a pasar. Puede haber muchas actualizaciones, pueden quitar los bots, pueden nerfear, puede buffear. Ahora ya sabemos que van a nerfear, bueno, entre comillas, no se sabe si es un nerfeo o un bufeo, pero se sabe que van a hacer algo con Orion y pues estamos así en expectante. También van a hacer algo con el Aegis, también estamos así en expectantes. Y yo voy a hablar en otro video sobre eso para que ustedes se queden tranquilos de cómo se comporta Mecha Arena, ¿vale? Hay jefe. Vale, no se preocupen por Orión, no se preocupen por ningún, entre comillas, bufeo o nerfeo. Mecha Arena, los jefes se comportan con tratando de que los jugadores estén todos satisfechos, ¿eh? Aclaro. Bueno, y esto es mi pensar sobre todos versus todos. Tengo mucho miedo de lo que va a pasar, espero que durante todo este tiempo haya muchos cambios y que sí se llegue a poder jugar todos versus todos. Y bueno, ese es mi pensamiento. Y bueno, chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Espero que me comenten aquí abajo qué le parece esto. Si está apto Mecha Arena para que llegue todos versus todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta la vista. Bye bye. Adiós. Nos vemos, chicos. Hasta luego.